Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos un panqué de amaranto y nuez, rico en fibra y proteína vegetal, ideal para compartir con la familia y amigos. Si esta receta les gusta, los invito a suscribirse y a activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de los videos que subimos cada semana. Pues bien, iniciemos con los ingredientes que emplearemos. Ocuparemos 5 tazas de amaranto natural tostado y reventado, 1 taza de nuez en trozos, 1 taza de la leche de su preferencia, vegetal o de vaca, 2 cucharadas de aceite vegetal, 6 cucharadas de azúcar mascabado, media taza de harina de trigo blanca, media taza de harina de trigo integral, 2 cucharaditas de levadura seca y opcional para decoración, nueces enteras. Iniciaremos calentando la leche. Cuando la leche se encuentre tibia, la colocaremos en un recipiente hondo junto con la levadura seca, el azúcar mascabado, el aceite vegetal y 2 cucharadas de la harina de trigo blanca. Mezclamos. Mientras la levadura se activa, cortaremos en trozos más pequeños la nuez. Las nueces constituyen un alimento muy concentrado en nutrientes, especialmente en ácidos grasos esenciales, vitamina B6 y oligoelementos como el zinc, cobre y manganeso. Colocamos el amaranto en un recipiente hondo. Cernimos la harina blanca con ayuda de un colador. Se recomienda aumentar el consumo de fibra en la dieta de forma paulatina y así evitar efectos adversos como la distensión abdominal. Una opción puede ser añadir un pequeño porcentaje de harina blanca a una mezcla de harinas ricas en fibra. Cernimos la harina de trigo integral. La harina de trigo integral estimula el funcionamiento intestinal. Además, es rica en casi todos los minerales, a excepción del calcio. Lo que haya quedado en el colador, también lo añadimos a la mezcla, ya que es lo que hace a la harina ser integral. Agregamos las nueces y mezclamos. El amaranto puede ser fuente importante de proteína y fibra dietética. Además, nos aporta vitaminas E y B y minerales como fósforo y magnesio. La levadura ya se ha activado. Se observa espuma en la superficie. La añadimos a los ingredientes secos y mezclamos. Cuando la mezcla se observe homogénea, la colocaremos en un recipiente previamente engrasado y enharinado. Yo estoy empleando un molde de 24 centímetros de largo por 9 de ancho y 7 centímetros de profundidad. Decoramos con más nueces. Dejaremos reposar el pan entre 25 a 30 minutos, cubriéndolo con un paño limpio. Transcurrido el tiempo, lo llevaremos al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados durante 25 a 30 minutos. Pasado el tiempo, esperaremos a que enfríe antes de probarlo. Y de esta forma tenemos un delicioso panqué de amaranto y nuez. Pero lo mejor de todo es que está probado y aprobado por los paladares más exigentes.
Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones.